Buenos días, mi nombre es Stephen y soy británico, inglés, de hecho, y todavía europeo. Y también soy zaragozano desde hace 5 o 6 años. Y trabajo para Gravity Forms como programador. Si no conocéis Gravity Forms, es un plugin para WordPress que permite a cualquier usuario crear formularios muy avanzados para su site de WordPress. También soy fundador de Gravity Flow. Gravity Flow es otro plugin para WordPress que permite a cualquier organización automatizar sus procesos de negocio basados en formularios creados con Gravity Forms. Y lo que voy a compartir esta mañana es cómo nosotros en Gravity Forms y Gravity Flow estamos continuamente mejorando la fiabilidad de nuestros productos con pruebas de navegador automatizadas. Aquí tenemos un ejemplo en tiempo real de pruebas de navegador. Como ves, a la derecha tenemos el script de pruebas que está controlando el navegador. Cada vez que arranca una nueva prueba, abre una nueva ventana de navegador, está comprobando todo nuestro trabajo como programador. Está comprobando el PHP, el CSS, JavaScript, SQL, todo. Y por eso en inglés se llaman también el pruebas end-to-end, de principio a fin. Entonces, lo que estamos viendo son pruebas reales de clientes reales de Gravity Flow. ¿Por qué hacemos esto? Para asegurar que cada vez que sacamos una nueva versión de nuestro producto, sigue funcionando los procesos de negocio de nuestros clientes existentes. Y esto es muy importante, porque si rompemos algo, tiene un impacto muy grande en un cliente. Eso es muy problemático. Para una empresa puede ser un problema muy grande. En el caso de Gravity Forms, tenemos unos 2 millones de sites. Entonces, si cada pequeño problema que tenemos en el código puede causar una pesadilla enorme para el equipo de soporte. Al final de las pruebas, nos genera un informe y luego lo vemos cómo es. ¿Por qué hacemos las pruebas? Acabo de mencionar la razón principal. Queremos evitar errores de regresión en nuestros productos. Cada vez que sacamos una nueva versión, queremos asegurar que no hay problemas con lo que teníamos funcionando antes. Pero hay otras razones también. Personalmente, como programador, a mí me viene muy bien escribir las pruebas, simplemente porque me obliga a ponerme en el lugar del usuario para comprobar que funciona correctamente mi código. Y esto es una experiencia importante, porque como programadores tenemos tendencia de utilizar nuestros atajos normales, introducimos los mismos datos cada vez, pero escribiendo la prueba nos obliga a hacer exactamente lo que tiene que hacer el usuario. Rellenamos este campo, pulsamos este botón. Paso por paso nos obliga a hacer. Y he encontrado errores en mi código antes de compartirlo con un compañero. Pero también hay más razones todavía. Dependiendo cómo trabajáis en vuestro sistema, vuestro workflow de desarrollo, a veces se puede hacer la prueba antes de hacer el código. En estos casos, estas pruebas se llaman pruebas de aceptación.
porque podemos hacer la prueba, por ejemplo, de una nueva funcionalidad, por ejemplo, para una cajita de login. La prueba tiene que definir, vale, rellenamos el campo de usuario y luego de contraseña. Y luego damos el botón de enviar. Y tenemos que ver en la página la palabra bienvenido. Y luego hacemos el código. Y si funciona la prueba, damos por hecho que funciona el código. En este caso se llaman pruebas de aceptación. Pero no tiene que ser solo para nueva funcionalidad. También puede ser para errores en el código que ya tenemos funcionando. Por ejemplo, un cliente nos envía un ticket al equipo de soporte. El equipo de soporte tiene varias opciones ahora. Puede, si confirme que es un error, puede escribir los pasos para reproducir el problema y lo envía al equipo de desarrollo. O podría hacer un vídeo demostrando al equipo de desarrollo cómo puede reproducir el problema. Pero ahora tiene una tercera opción que es mucho mejor, igual de rápido, y garantiza que este error nunca puede volver a pasar nunca más. Entonces, el equipo de desarrollo en nuestros equipos también hacen las pruebas de aceptación. ¿Vale? Y esto es una cosa muy importante que quiero transmitir esta mañana, que no es el dominio solo del programador, no es solo para los técnicos, también es para el equipo de soporte, es para el director de cuentas, es para el jefe de producto. Todo el mundo tiene que estar involucrado en hacer las pruebas de navegador. ¿Cuándo sería el mejor momento de implementar las pruebas de navegador? Podéis volver el lunes y empezar ya, pero nosotros lo implementamos después de haber hecho tres mecanismos de calidad antes, y recomiendo hacer estas cosas también. Las pruebas de navegador no reemplazan estos tres mecanismos de calidad. Primero, hemos hecho un montón de pruebas de unidad y de integración utilizando PHP Unit. Esto no reemplaza estos. También tenemos una política de revisión de código por otro programador. Entonces, cada línea que entra en nuestro producto está revisado y probado por otro programador. Y tercero, tenemos también una fase de pruebas humanas, de un equipo pequeño que hace las pruebas antes de sacar una nueva versión. ¿Vale? Entonces, no reemplazan estos mecanismos de calidad, añade otra capa de para asegurar la fiabilidad de nuestros proyectos o productos. Vale, ahora quiero explicar cómo funcionan las pruebas, lo que habéis visto en el vídeo, que parecía muy sencillo, ¿no? Que el script ahí en el terminal estaba controlando el navegador. Pero si te fijaste bien, había otra pestaña en el terminal que estaba trabajando como loco. Y eso es la parte importante, porque en esa pestaña estaba corriendo un servidor especial entre medio que convierte nuestras instrucciones de nuestra prueba a instrucciones al navegador. Entonces, parece un poco así. Tenemos el navegador, en este caso Chrome, y luego dos herramientas que trabajan juntos en un servidor escuchando en el puerto 4444. Escucha nuestras instrucciones y lo convierte en instrucciones para un navegador. Y de aquí podríamos hacer una presentación entera de cómo se puede programar Selenium
y Chrome Driver para controlar el navegador. Pero sería otra presentación distinta. Porque mi enfoque hoy es recomendaros, como hemos hecho en nuestras organizaciones, involucrar a todas las personas dentro de la organización. Entonces, esto no es solo para programadores, esto es para todos, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos otra herramienta debajo de todo este stack que se llama Codeception, que nos permite hacer mucho más fácil las pruebas. No solo utilizamos Codeception, pero utilizamos un módulo especial para Codeception que se llama WP Browser. Codeception simplemente es un conjunto de herramientas que nos permite hacer varios tipos de pruebas. Por ejemplo, pruebas de aceptación, pruebas funcionales, pruebas de unidad. Y además tiene muy buena integración con PHP Storm si utilizáis. Y para nosotros es la forma más fácil de involucrar todo el equipo de nuestra organización. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de una prueba hecha en Codeception. Como ves, muy sencillo. No puede ser más sencillo. Simplemente, no sé si se ve bien ahí, pero pone I fill field, nombre Steve. Vale, lo que simplemente rellena el campo con la etiqueta nombre con el valor de Steve. Luego puse en el botón de enviar y luego, para comprobar que todo funciona correctamente, tiene que ver la palabra gracias. Esto es más sencillo imposible. Si te estás preguntando qué significa el variable I, en este caso, es una instancia de la clase de Acceptance Tester de Codeception. Y esta clase tiene un montón de métodos que nos permite controlar el navegador. Y no voy a hacer un listado de todos los métodos porque se puede encontrar en la documentación, en Codeception, y cualquier cosa que quieras hacer con el navegador, subir ficheros, cambiar de usuario, lo puedes hacer con estos métodos. No solo eso, pero también hay una extensión de navegador para Chrome, para Codeception, que va grabando cada cosa que haces en la página y te va escribiendo todas las líneas de la prueba. Más fácil, imposible. Bueno, miento, ¿vale? Que no, no es... A veces las pruebas no funcionan correctamente y entonces por eso estamos aquí, los técnicos, para ayudar a la gente que no son tan técnicos, ayudarles cuando sus pruebas dejan de funcionar o no funcionan correctamente. Por ejemplo, en el primer ejemplo, quizás no funciona el clic en la página, en el link de logout. ¿Por qué? Porque quizás no encontramos la palabra logout en la página o quizás aparece 5 veces en la página. Entonces, ¿dónde tenemos que pulsar? Se puede, en el segundo ejemplo, definimos exactamente dónde deberíamos pulsar. Tiene que pulsar en el link de logout dentro del elemento que tiene la clase nav. Por ejemplo, o podemos utilizar un selector CSS como en el tercer ejemplo. Pero estamos obligando a Codeception a adivinar qué tipo de localizador estamos utilizando y esto tarda y puede no es muy eficaz. Entonces, la forma más eficaz y la más fiable
si tenéis que ayudar o arreglar una prueba que no funciona correctamente, lo mejor es utilizar un localizador estricto y decir a Codeception exactamente qué tipo de localizador estás utilizando. En este caso, por ejemplo, está diciendo que tiene que tener la clase logout, pero también hay otros tipos de localizadores estrictos. CSS, link, en lo peor de los casos, XPath. La verdad es que en la mayoría de los casos, el primero va a funcionar, pero tenéis que saber cómo arreglarlo si hay problemas. Si todo funciona correctamente, nos da un informe Codeception con todas las pruebas en verde, si todo ha salido bien, con la duración de cada prueba. Y si ha fallado una prueba, nos muestra cada paso que ha hecho para llegar al fallo. Y en el momento de hacer el fallo, nos graba un pantallazo y nos graba también el HTML en ese momento. Entonces, con esa información ya tienes normalmente suficiente información para arreglar o la prueba o nuestro código. En este caso, envió el formulario, estaba esperando un texto, pero no lo encontró. Y no sé qué pasó exactamente en esta prueba. Quizás es porque no podía ver el botón. Entonces, quizás había que hacer un scroll to para ver el botón. Vale, he mencionado que utilizamos Codeception y un módulo especial para WordPress de Codeception que se llama WP Browser. Y esto se puede encontrar en GitHub, en el repositorio de Luca Tume, WP Browser. Y este módulo tiene un montón de otros módulos que son muy útiles. Y os animo a investigar todos los módulos que tienen. Son muy buenos, es muy buen módulo. Nosotros solo utilizamos dos, WP WebDriver y WP Loader. Y este módulo nos aporta también más métodos a nuestra clase de Acceptance Tester para facilitar las pruebas de WordPress. Por ejemplo, I login as admin. I login as otro usuario. Si queremos ir directamente a la página de plugins, I am on plugins page. Si queremos comprobar que el usuario no tiene los permisos suficientes, I see WP die page. Montón de métodos. Lo que puedes imaginar, lo puedes encontrar. Y si no lo encuentras, lo puedes hacer tú. Nosotros hemos creado un método especial para ir a la página de Workflow para el proyecto de Gravity Flow. Os recuerdo que podéis ver todo esto en el repositorio de GitHub de Gravity Flow. Hemos hecho un método I am on workflow page y luego pasamos la página donde queremos ir y el navegador va ahí. Y estos métodos se definen en el fichero de acceptancetester.php que nos crea automáticamente Codeception cuando seguimos las instrucciones de instalación. O simplemente copias y pegas lo que ves en el repositorio de Gravity Flow, que recomiendo. Hasta ahora, muy fácil, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿por qué no está haciendo esto todo el mundo? Pues esta es la razón, porque la mayoría de la gente que intenta hacer esto, la mayoría frena por la configuración. Entonces, esta presentación voy a hacer mucha hincapié en cómo configurarlo, no solo para nosotros los técnicos,
pero también para el resto de la organización, para que sea muy fácil para toda la organización hacer esto. Y al final verás que podemos arrancar todas las pruebas con un solo comando. Pero para llegar ahí, voy a explicar cómo configurar lo que hemos visto en el vídeo de la forma más bruta. Entonces, esto es lo que yo tenía que configurar, todos los módulos, ¿vale? Todos los componentes que tenía que instalar para que funcione lo que habéis visto en el vídeo. No se ve muy bien, ¿no? Hace falta Java JDK. Hay que descargar de la web de Selenium, el Selenium WebDriver. Hay que descargar de la web de Chrome Driver la herramienta de Chrome Driver. Hay que configurar los permisos para que sean ejecutables. Y luego hay que arrancar los dos juntos. Luego hay que arrancar los dos juntos con este comando que parece... Es mucho, mucho mejor. Vale. 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 Y esta primera parte se encarga de la parte de la herramienta que estaba funcionando en la otra pestaña escondida que tenía ahí corriendo como loco en el puerto 4444. Esto va a ser divertido. Vale. También necesitamos Codeception, claramente, y utilizamos Composer para instalarlo. Necesitamos un site dedicado a estas pruebas. No vale el site de desarrollo ni staging de producción. Necesitamos un site dedicado a las pruebas de navegador. Porque vais a perder los datos al principio de cada prueba. Además, necesitamos un fichero de configuración de Codeception en formato YML. Y este fichero tiene que estar correctamente configurado para apuntar al servidor de Chrome Driver y nuestra web de pruebas. Y no otra web, porque lo vamos a destruir. Y luego, para arrancar las pruebas, utilizamos el comando Codecept run dentro de la carpeta de Vendor Bin. ¿Vale? Pero, vale, entonces, esto es un ejemplo de un fichero de configuración de Codeception para hacer las pruebas, lo que hemos visto en el vídeo. Tenemos que decir a Codeception dónde están las pruebas. En el caso de Gravity Flow, está en la carpeta de tests / acceptance tests. Y luego tenemos que configurar los dos módulos que he mencionado que utilizamos de Codeception, que son WP Loader y WP WebDriver. WP Loader se encarga de resetear nuestra web. Entonces, tiene que saber dónde están los ficheros de la web y las credenciales de la base de datos. También tiene que saber los plugins que tienen que estar instalados y activados. Luego, el WP WebDriver tiene que saber dónde va a hacer las pruebas, dónde está la web, qué tipo de navegador está utilizando, dónde está nuestro servidor de Chrome Driver, en puerto 4444, en este caso en localhost, y también tiene que saber las credenciales para entrar como admin para hacer las pruebas, como el método de login as admin. Vale, esto todo muy fácil para los técnicos, para escuchar todo eso aquí, ¿verdad? Nosotros somos capaces de hacer esto, seguir un poco de instrucciones y podríamos montar esto fácilmente. Pero imagina diciendo esto a vuestros compañeros que están en los otros tracks, en las otras presentaciones. Yo he intentado, no funciona. Os digo antemano. Entonces, vamos a simplificarlo utilizando Docker. Y lo voy a simplificar en dos pasos. Uno que es muy sencillo y otro que es un poco más, que requiere un poco más conocimiento de Docker. Primero vamos a quitar por completo la parte del servidor de Chrome Driver,
que la parte difícil de descargar Selenium y Chrome Driver y arrancar todos juntos, vamos a quitarlo por medio, ¿vale? Vamos a reemplazarlo con un solo comando que es docker run Selenium Standalone Chrome. Entonces, con eso, con Docker instalado y este comando, simplemente descarga el imagen de Chrome Standalone desde el repositorio de Selenium y descarga todo lo que necesita para hacer todas las pruebas y para dejar el Chrome Driver escuchando en el puerto 4444. Esto está muy bien porque después de 5 minutos de hacer las pruebas, para nosotros también es molesto un poco tener el navegador abriendo cada segundo. Es bastante chulo verlo ahí al principio, pero cuando tienes 140 pruebas, como tenemos para Gravity Forms, esto y tarda 1 hora y media en hacer, tenemos que seguir trabajando. Entonces, esto nos da la ventaja de tener el navegador escondido dentro de un contenedor de Docker, de Linux, con todo escondido y contenido ahí. Entonces no tenemos que verlo. Si queremos verlo, podemos conectar a través de una conexión VNC por el puerto 5900. Pero eso está bien, eso es un avance, pero seguimos con la necesidad de tener Codeception y Composer. Tenemos que tener un site de WordPress que tiene que ser lo mismo en todos los puestos de trabajo, en todo nuestro equipo. Tiene que ser igual en todo, tiene que ser las mismas versiones, porque si no, las pruebas no van a funcionar correctamente. Tenemos que asegurar que el fichero de configuración de Codeception es la correcta, porque podemos hacer un fallo muy grande. Entonces, la forma de simplificar incluso más es montar todo dentro de contenedores de Docker utilizando Docker Compose. Entonces, no sé si se ve aquí, pero hay un contenedor para cada servicio que necesitamos. Selenium, Chrome más VNC, WordPress, las últimas ficheros, la última versión, la base de datos para WordPress. Necesitamos un contenedor para Codeception y WP Browser. Y este último es un poco especial, porque tenemos que definirlo nosotros, porque nosotros tenemos que definir nuestras dependencias. En el caso de Gravity Flow, la dependencia es Gravity Forms. En vuestro caso, tendréis otras dependencias y podéis copiar y pegar lo que tenemos hecho para Gravity Flow. Pero estos tres, los Selenium, WordPress y la base de datos, utilizamos la imagen de Docker oficial de cada servicio. Entonces es muy sencillo. Luego, una vez que tenemos todo en marcha, todo configurado y contenido en una especie de red privada, la única cosa que tenemos que hacer es arrancar las pruebas con un solo comando, que sería Docker Compose Run Codeception Run. Y así todo el mundo en nuestra organización puede escribir y también utilizar todas las pruebas de aceptación que tenemos. Y al final nos genera un informe en HTML en la carpeta de output en nuestro equipo local, no en el contenedor. Y esto es muy importante porque no queremos ir buscando en los contenedores para todos los ficheros. Y además queremos asegurar que cada cambio que hacemos en local está reflejado también en las pruebas en nuestro entorno de Docker. Entonces tenemos que mapear los contenedores al equipo de local. Y voy a enseñar un ejemplo de cómo
como nosotros tenemos esto montado con Docker Compose. Esto es un fichero de configuración de Docker Compose, que no se ve nada. Pero los detalles no son importantes. Lo que es importante es que se ve que es que hay tres servicios, los Chrome, WordPress, Chrome y WordPress y MySQL, que utilizan la imagen oficial, y luego tenemos la configuración de Codeception, que utilizamos el build del Dockerfile que está en la raíz del proyecto. Y no voy a enseñarlo ahora porque esto no es una presentación sobre Docker, pero mirando en el repositorio de Gravity Flow, se puede copiar y pegar lo que nosotros tenemos. Teniendo esto tan portable que se puede utilizar en Mac, en Linux, en Windows, en todos los equipos, de todos los para toda la organización, también nos aporta otra ventaja. Podemos utilizar la misma configuración en nuestro sistema de integración continua. Nosotros utilizamos CircleCI, que para nosotros funciona muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de que ves que ha hecho cuatro veces las pruebas y una vez ha fallado. Entrando en el detalle de CircleCI, para ver el detalle de una prueba que lo hizo bien, se ve que hay un pequeño resumen de las pruebas, y si hay fallos, pues nos aparece un resumen de los fallos. En las pestañas de artifacts podemos encontrar el informe y los errores, pero lo que quiero destacar aquí son los cuatro contenedores 0, 1, 2 y 3 que utilizamos en CircleCI. Y hay un botón para añadir más contenedores. Y esto nos permite hacer las pruebas en paralelo. Entonces, esto es muy importante porque las pruebas de navegador pueden tardar mucho tiempo. Entonces, si lo queremos hacer en paralelo, ayuda muchísimo. Entonces, en lugar de esperar una hora y media para las pruebas de Gravity Forms, por ejemplo, podemos esperar mucho menos tiempo utilizando CircleCI. Hasta ahora solo he estado hablando del navegador de Chrome. Además, Chrome dentro de un contenedor de Linux, que no es lo más habitual. Entonces, tenemos que hacer las pruebas también en navegadores reales, otros tipos de sistemas operativos y otros dispositivos de móvil reales. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros lo conseguimos utilizando servicios externos. Por ejemplo, hay varios. Source Labs es uno. Nosotros utilizamos BrowserStack. BrowserStack, como CircleCI, tiene un plan gratuito para código abierto. Y es como se ve aquí. Eso es un pantallazo de las pruebas que ha hecho BrowserStack en este caso, en Chrome, en distintas versiones de Chrome, pero en distintos sistemas operativos. A la derecha se ve el vídeo desde principio al fin de la prueba, y eso es muy, muy útil para ver los problemas, y luego logs de sobra con pantallazos. Por ejemplo, aquí tenemos las pruebas en un Samsung Galaxy Note 8 y se ve que está haciendo las pruebas en paralelo porque había configurado CircleCI para conectar a BrowserStack para hacer todas las pruebas en a la vez, en paralelo, cuatro contenedores, cuatro navegadores en BrowserStack. Vale, por último, algunos consejos. Repito esto, es muy importante. No, asegura que no te quedas como el único
la única persona en la organización que sabe hacer las pruebas de aceptación. Ya me he dicho cinco. tiene que involucrar a todas las personas. Organizar las pruebas, numerarlas, porque si falla una prueba es muy difícil encontrarlo si no le das un número. Puedes organizarlo por un grupo, simplemente añadiendo un comentario al principio de la prueba. Cuidado con la paginación. Tuvimos un caso que un fallo dejó de una prueba dejó de funcionar porque habíamos añadido demasiados formularios y el formulario que estaba buscando la prueba había pasado a página 2. Entonces hay que pensar eso cuando estás haciendo las pruebas. Muy importante, la latencia. Esa prueba que enseñaron funciona en local. Pero una vez que empiezas a hacerlo en Docker y en otros browser stack y en otros sistemas, tienes que esperar la respuesta, ¿vale? No puedes hacer sí directamente, hacer click. Tienes que hacer wait primero, wait antes de sí. También se puede utilizar código dentro de las pruebas. Se puede utilizar código de JavaScript, por ejemplo. En este caso, execute JavaScript está escondiendo un seleccionador de fechas. Pero también se puede utilizar cualquier función de WordPress o de tu plugin o tema. Pero ojo, los procesos son diferentes. El proceso que está utilizando nuestra prueba es diferente al proceso que está utilizando el navegador. Entonces, eso significa que no funcionan los filtros. Pero hay un truco. Se puede utilizar un MU plugin para activarlo automáticamente y para detectar en la URL cuando queremos activar el filtro, que es como lo hacemos nosotros. También utilizamos MU plugins para hacer pruebas de correos también, porque creamos automáticamente un nuevo post para cada correo que enviamos. Entonces, así podemos ir a la URL del post y comprobar que el texto es correcto del correo y el enlace funciona correctamente y va a otra página. Quizás genera otro correo y podemos encadenar todas las pruebas y correos así. Ojo con los widgets porque pueden contaminar las pruebas. Por ejemplo, los posts recientes pueden contener texto que estás buscando en la prueba. Entonces nosotros quitamos todos los widgets utilizando un plugin MU. Y por último, muchas gracias. Espero que vais a implantar esto en vuestra organización entera, porque os garantizo, si volvéis a la oficina para implementar esto y lo conseguís, vais a aumentar la fiabilidad de vuestros productos y proyectos muchísimo, como hemos hecho nosotros. Y por lo tanto, también vas a ganar mucho más confianza por parte de los clientes en vuestros servicios. Si queréis más información, ahí tenéis mi blog. También el blog de Delicious Brains tiene una forma muy parecida de hacerlo. Y voy a estar ahí en el stand abajo si tenéis cualquier duda. Muchas gracias.